quiere meterse en la pelea para los playoffs. Así es, y aquí está el silbatazo con el cual se está dando inicio al partido de esta noche en Heart Health Park. Esta noche pues está también ahí a un ladito de la Feria Estatal de California en Sacramento. Inmediatamente el balón se va hacia el lado de la cancha que está siendo atacado desde... Por un lado llegó el balón por el lado derecho. Estamos viendo aquí un centro bastante, bastante peligroso, pero bien defendido. Los equipos inmediatamente se trenzaron en una guerra ahí para tratar de ser los primeros en anotar en este partido muy, muy importante, como lo acaba de mencionar Milton, para estos dos equipos. Sacramento, a pesar de la derrota sufrida el sábado pasado, todavía continúan en primer lugar, porque casualmente los dos equipos que le pisan los talones también perdieron el sábado. Sí, exactamente, se le alinearon las estrellas, los planetas, las lunas, lo que quieras decir, Armando, a Sacramento, y también por el buen inicio que tuvo el club, que sí tuvo buenas victorias, exactamente. La ventaja que había logrado, así es que ahora que pues está diezmado por varios jugadores que están fuera de acción, o por lo menos algunos que también tampoco están al 100%, pues por lo menos tienen todavía alguna ventaja en los puntos que adquirieron durante el inicio de temporada. Ahora sí se reinician las acciones, va Sacramento con el balón ahí por la media cancha, se lo entregan a, vamos a ver, parece que es Sousa, no, perdón. De cualquier manera pierden el balón al tratar de llevárselo hacia la portería defendida por el equipo visitante. Hay por ahí algunos empujones, no pasa a más, pero sí el árbitro marca, bueno, el balón se abandona la cancha. Balón disputado, ganado por el equipo de blanco, que es el equipo de Phoenix. El Phoenix Rising FC, que han de estar muy, muy contentos de estar jugando aquí en Sacramento esta noche, en lugar de los 110 grados en los que estuvo la temperatura por allá en la ciudad donde ellos normalmente juegan sus partidos de casa, en Phoenix, Arizona. Sacramento ahora otra vez recuperando el balón antes de que llegara a la zona de peligro. Y bueno, pues Aldaña, es bueno verlo bajo la portería, Milton. No se le dan muchas oportunidades y pues le deseamos suerte a este jovencito Saldaña, que sí, tú conoces muy bien. Sí, y exactamente. Y que está siempre, siempre preparado para cualquier oportunidad que se le presente. Esta es tan solo la segunda ocasión que está como iniciando un partido en esta temporada. Sacramento por ahora llevándose el balón, ya cruzando la media cancha. Por ahí encuentran a Keiko. El balón tratan de arrebatar. Lo mantiene, sí, efectivamente se lo quitó el equipo contrario. Está un poco, la alineación de Sacramento está un poco diferente de lo que nos tiene acostumbrados el técnico Mark Briggs. Está tratando de pues hacer lo que se puede con los jugadores disponibles, ¿verdad? Sí, así lo ha tenido que hacer las últimas fechas. Ahora sí que hay que sacar donde se puede. Por eso espera mucho más de lo que han dado hasta el momento los reemplazantes. Ahí está Sousa, precisamente uno de ellos, entregando el balón hacia atrás. Se apoyó en Desmond. Ahora el balón ya del lado derecho, por el sector derecho, van a tratar de llevarse el balón hacia la zona defendida por el equipo de Phoenix, Arizona. Un tiro largo por allá iba dirigido hacia Sousa, pero Sousa no llega a él. El balón iba demasiado adelantado, se va hacia afuera de la cancha. Y tras él va el portero Rakowski, que Rakowski tampoco es el portero titular del equipo normalmente. Rakowski nomás lleva un solo partido esta temporada. Normalmente el titular es Rocco Ríos Novo, un
argentino, pero de Los Ángeles, que ha jugado 18 partidos. Así es que los dos porteros como que se pusieron de acuerdo ahora los técnicos para darles oportunidad, sí, al portero alterno. Un silbatazo por ahí. Están marcando falta a Sacramento. Parece que es a Sousa. Mientras tanto, aquí tenemos la lista de jugadores inactivos, cortesía de Delta Dental, ya lo sabemos. Rodrigo López, Luis Felipe, Ross, Viader y Herrera. Sí. Van a tener que hacer el cuadrito un poquito más grande si sigue así. Sí. Por el Phoenix Rising no hay ningún jugador reportado como fuera de acción por lesión. Fuenmayor se va a encargar de este tiro. Ese jugador fortachón que ven ustedes ahí. Alejandro Fuenmayor, venezolano de 26 años de edad. Bueno, pues un señor ahí quejándose de su iPad, ¿verdad? Sí, sí. Los micrófonos a veces están demasiado cerca de los fanáticos o de la gente que está trabajando por ahí. Ahora Sacramento se lleva por ahí al balón. Keiko lo había recibido muy bien y lo pierde cuando está justo cruzando la línea, que significa que estaba entrando al área mayor, y ahora es Phoenix el que contraataca precisamente por medio de Alejandro Fuenmayor. Fue balón disputado y el balón es cedido a Sacramento. Ahí estaba López. Y también hubo un momento que también López estaba algo lesionado, ¿verdad? Milton, sí, que también estuvo en peligro de no figurar en algunos partidos, pero no fue así. Estoy hablando de Arnold López. Sí, exactamente. Los golpes de los partidos sí alcanzan a sanarse para Arnold López. Entonces, sí, él sí puede jugar. Yo creo que con un poquito de molestia, pero ahí está en el campo. Ahí está, y ahí hablando de eso, precisamente, mira, aquí tenemos a Gurr, que también no está tampoco, que digamos, al 100% en el partido anterior, que fue su regreso a la cancha después de haber estado fuera 3 partidos. En el partido anterior jugó unos 15 minutos, cuando sí, mucho, ¿verdad? Y ahora está como inicialista, vamos a ver cuántos minutos, pero mientras tanto Sousa moviéndose por ahí, ya del otro lado de la cancha, se anima por ahí el tiro de larga distancia de Cicerone, pero no le puso mucha fuerza, y con bastante facilidad Rakowski logra detener ese tiro. Sí, pero ahí muy bien el equipo de Sacramento llegando con Ferretti, Sousa, con Cicerone. Él se la estaba pidiendo Keiko Guntán, pero prefiere el disparo Cicerone. Pero hasta el momento sí empieza a llegar un poquito más el equipo de Sacramento. Sí, algo interesante entre estos dos equipos, la rivalidad de estos dos equipos. Las primeras 5 temporadas, Sacramento dominó, ganó 6, empató 2 y perdió 3 ante Phoenix. Pero después las siguientes 4 temporadas, del 2019 al 2022, Sacramento solamente ganó 1, perdió 5 y empató 5. Así es que completamente se cambió la moneda. Y esta es la, pues estamos empezando la 11ª temporada, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver cómo nos va. La última vez que estos dos rivales se enfrentaron, a Sacramento se llevó la victoria y eso fue... No, perdón. Fue un empate. 0-0 por allá en Phoenix el 24 de julio del año pasado. Dice sí, aquí 23, pero no, ¿verdad? No, es del año pasado. Del año pasado, sí. Mismo que también jugó Carlos Saldaña, porque todavía se estaba jugando la Copa Abierta del US Cup de Lamar Hunt. Ah, sí, es cierto. Exactamente. Sí, ahí dice. En la ronda de 32 equipos. Bueno, pues mientras tanto, el equipo de Phoenix ya tiene el balón del otro lado, del lado defensivo de Sacramento. Un tiro de larga distancia que por ahí se salva Sacramento de un buen susto, porque el balón pega por ahí, se va por arriba, alcanzó a pegar en el poste. Aquí estamos viendo las repeticiones. Varela
el que lanzó ese cañonazo hacia la portería defendida por Saldaña. Sí, muy bien ahí Fede Varela la intenta. Sale un buen disparo, como dice Armando, se acaba de salvar el equipo de Sacramento. Ahí le dieron la oportunidad al mediocampista, le dieron espacio, lo aprovechó y sacó el disparo. Con bastante fuerza que iba ese cañonazo de Fede Varela, jugador argentino, que previamente a jugar con el Phoenix jugó con el equipo europeo CSK Sofía, que es creo que de Bulgaria, ¿no? Sofía, ¿crees de Bulgaria o de Turquía? No estoy absolutamente seguro, pero sí sé que está en alguna liga europea. CSK. CSK. Bueno, mientras lo buscas por ahí, no se les olvide, los boletos ya están disponibles. Empiezan en los $10 para el partido con el que se celebrará el décimo aniversario de Sacramento Republic, que se realizará en donde todo empezó, en el Estadio Hughes, el 26 de agosto. No se lo pierda. Estará enfrentándose el Sacramento Republic al Orange County. Sí, tenés toda la razón, Armando. Es el PSKA de Sofía, es una liga, fue una liga de Bulgaria. Y desde allá viene, fíjate, firmado por el Phoenix, este jovencito de, 27 años de edad, Fede Varela. Lleva 2 goles esta temporada y por poco, mete el tercero de su campaña para el Phoenix Rising, en la que se salvó Sacramento. Pero en fin, ahora es el que calmadamente está tratando de cruzar la media cancha, el equipo Phoenix Rising, con esos uniformes blancos. El balón lo pedía y se lo entregan de lado a lado a número 23, Edwin Munjoma, jugador de McKinney, Texas. Ahora lo envía de regreso, pero Sacramento por ahí intercede y recupera ese balón justo a la media cancha. Se escucha un silbato, sin embargo, y parece que algo marcó el árbitro. De cualquier manera, el balón sigue siendo de Sacramento, pero ahora lo envían hacia afuera de la cancha. Bueno, pues como es normal en la USL Championship, varios jugadores de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo, incluyendo ese que acabamos de ver por ahí, a Lambert, Kevin Lambert de Jamaica, el jugador ambidextro, muy peligroso. Un tiro que se va muy por un lado de la portería. Ese fue Arnold López. Por poco le ganaba ahí el balón a Carlos Harvey. Muy bien anticipándose ahí Arnold López. Y por poco mete un gol que hubiera sido muy bueno para el equipo de Sacramento. Muy, muy bien para Sacramento. ¿Te imaginas irse enfrente en estos minutos iniciales? Sería pues una vitamina para especialmente esos jugadores que están unos recibiendo la oportunidad de ser inicialistas y otros que están jugando fuera de sus posiciones normales. Sí. Que también tiene mucho. Aquí viene Sacramento. Pues tiene mucha importancia también, porque también se les puede dificultar algo, pero por ahora Sacramento tiene un jugador sobre el pasto y el árbitro detiene las acciones, es Keiko. Vamos a ver la repetición y aquí la tienen ustedes ahí entre Keiko y Harvey, pero después interviene por ahí al número 27, Lambert precisamente. Y parece que es Lambert el que le provocó esa caída a Keiko. El árbitro no marcó nada, pero ahora Keiko ya se recuperó. Y el balón sigue
El balón sigue en movimiento. 15 minutos se han jugado. 15 minutos los primeros de esta tarde. Marcador 0-0. Phoenix visitando a Sacramento. Una diferencia como de 20 grados en la temperatura de ambas ciudades. Sí, 20 grados menos en Sacramento, ¿eh? Aunque hace una semana estaría más o menos lo mismo. Aquí viene otra vez, otra intento de incursionar por el otro lado de este jugador que ha estado muy, muy, muy activo. Sousa, número 25. Ahí lo ven ustedes ejecutando el saque de mano. Viendo el balón hacia atrás, hacia los defensores de Sacramento. Ahora la grasa. Y finalmente el pase largo hacia Sousa. No alcanza a tocar Sousa, pero le están marcando falta. Sí, sí le están marcando una falta sobre Edwin Mokoma, porque sí se elevó bastante grande ahí Sousa, pero sí por la espalda le comete la falta al defensivo de Phoenix. Se apoyó, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Portero ahora con un pase bastante largo que es bien recibido por sus compañeros. Ahora lo van a intentar por el lado derecho. Ahí está Mokoma. Balón abandona la cancha. Sacramento alcanzó a tocarlo, lo envía hacia afuera, justo en donde está el técnico del equipo de Phoenix, el señor Juan Francisco Guerra Piñero, que apenas fue nombrado a ese puesto el pasado 22 de agosto, media temporada. Empezó la temporada con el Oakland Roots, sí, ¿te acuerdas? Exactamente. De repente renunció y casi al día siguiente ya tenía el puesto en Phoenix. Sacramento ahora aproximándose a la portería, pero por ahí rebota el tiro en la espalda de uno de los defensores y el equipo visitante recupera el balón. Sí, Juan Francisco Guerra, nacido en Venezuela, jugó profesionalmente en Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos entre el 2009 y el 2018. Sacramento tratando de contener, de mantener el balón del otro lado y lo está logrando bien, pero por aquí viene una jugada en la que se les fugó. Pero el tiro de corta distancia se va muy por arriba. Y ese jugador, ya lo habíamos visto, es Manuel Arteaga, el venezolano que lleva ya 10 goles anotados. Quiere anotar más que el jugador de Sacramento para ganarle el primer lugar, más que Cicerone. Sí, exactamente. Hay muy buen pase. Me parece que era de Dani Trejo. Y ahí no pudo, te dejo, hermano. Aquí viene Sacramento con una buena oportunidad. Keko le pone el balón justo en las manos al portero. Sí, muy buena reacción ahí de Sacramento con Keko Gontán. Cerraba muy fuerte ahí Alejandro Fuenmayor. Lo alcanzó al último un poquito a estorbarle. Perdón, era Daniel Crutzen. Y no, por ende, no saca muy fuerte el disparo ahí Keko Gontán. Oye, pero qué pase le puso también ahí tan bueno Cicerone. Sí, muy buen pase. Buenísimo. Sacramento. Continúa intentando. Mientras que el equipo de Phoenix, las incursiones que ha tenido por allá cerca de la portería defendida por Sacramento han sido rápidas. Sacramento como que tiene que, no tiene que, sino que opta más bien por llevarse el balón de una manera más calmada, con más pases. Y aquí viene el tiro, el centro, el balón se va hacia adentro. ¡Gol! Sacramento anota primero y es Cicerone que ahora tiene 11 y rompe también el empate. Sí, muy buen cabezazo. El centro, excelente. Ya se extrañaban esos centros de Jack Gurr.
mete el centro ahí al primer poste en medio del área chica, y me parece que es Keiko Gondán, Armando, el que mete el cabezazo para el gol de Sacramento. Muy buena jugada. Jack Gert, te extrañábamos. Sí, ahí tiene sus, el número 7 metió el gol, y bueno, pues de cualquier manera, un señor golazo, no fue de Cicerone, fue del otro señor goleador de Sacramento, Keiko Gondán, que ahora pone a Sacramento en ventaja cuando apenas se han jugado 20 minutos y medio del partido. 1-0 Sacramento. Se parecen, Armando, se parecen más también por el pelo los dos. Por ahí me fui yo, más que nada, como fue de cabeza el tiro. Sí. Pero y, sí, no. Y casi no vemos a Keiko Gondán meter goles de cabeza. Casi no, pero el cabello fue lo que vi. Pero bueno, mil disculpas a el señor Keiko Gondán. Todo el crédito es para él. Se detiene las acciones. El árbitro marcó por ahí una falta. Y ese fue su tercer gol de la temporada para Gondán. Además lleva 3 asistencias. Es número 1 en asistencias del equipo. Bueno, es un triple empate en lo que corresponde a asistencias. Pues todos los jugadores de el equipo de Phoenix por ahí alineados alrededor de del balón. Había como 4 o 5, pero ahora sí, ya solamente está Armenacas, y parece que el del otro lado es precisamente Arteaga. Arteaga es el que se encarga, el balón pega justo a la barrera que había puesto Sacramento, muy bien colocada la barrera. El balón estuvo a punto de irse hacia afuera de la cancha, el árbitro está marcándole una falta. Parece que era Lambert. Simplemente el balón se fue hacia afuera de la cancha. No se le olvide nominar a esa persona que usted conoce como el héroe de la comunidad antes del 31 de julio, que ya se aproxima. Puede hacerlo visitando sacrepublicfc.com, iniciales AARP, organización ARP. Pues que... qué buena ejecución de Sacramento, y qué buena hora, porque qué bien que Sacramento anote primero y no se vea en esas angustias de estar tratando de anotar ya en los últimos minutos, ¿verdad? Exactamente. Porque estos 3 puntos los necesita muchísimo, necesita una victoria Sacramento, que no ha tenido desde el partido ante San Antonio, que hace justo un par de días, más que un mes. Sacramento ahora otra oportunidad, pero esta vez alcanzaba por poco el balón nuevamente, a pesar de que por ahí se lo estaban entregando al portero, pero fue un pase un poquito flojo hacia el portero. De cualquier manera, el portero sí lo recuperó, el señor Rakowski. Y un viejo conocido de Sacramento, exjugador, también está ahora militando las filas de el Phoenix. Nada menos que Darius Formella, que hasta hace unos cuantos días... ¡Ay! Aquí hay peligro, peligro para Sacramento, el balón por ahí suelto. No había nadie, había salido peligrosamente Saldaña, se había alejado de la portería y el balón siguió su curso, pero afortunadamente por ahí Desmond salió y defendió muy bien, Milton. Sí, ahí muy bien el pase, intentando buscar a Armenacas, pero ahí hubo una confusión entre Shane Wheat y Carlos Saldaña. No creo, no lo escuchó, no se entendieron muy bien, pero desafortunadamente para Phoenix y afortunadamente para Sacramento no le hacen pagar ese error. El tiro de esquina lo va a cobrar Fede Varela. Aquí viene muy bien el tiro de esquina.
hacia el centro enfrente de la portería, pero Sacramento lo defiende bien también. De todas maneras recupera el balón Phoenix y ahora lo envían hacia afuera de la cancha en ese intento de tiro a portería. Se le fue por un lado completamente el cabezazo. Ahí está Trattori. Y ahora el tiro de cabeza. Lo vieron ustedes en la repetición. Otro balón que se va hacia afuera de la cancha, provocando otro saque para Sacramento, que tiene la ventaja en el marcador 1-0. Sousa se encargará de ese saque. Panzani, Ferretti, Sousa, 32 años de edad. A pesar de tener un nombre muy exótico, es nativo de Carolina del Norte. Sí, sí. ¿Verdad? Pero esa tiene también la ciudadanía de la República Democrática del Congo. Sacramento controlando las acciones por ahora. Un pase bastante, bastante largo. Por allá va tras él. No alcanzaba a ver quién era Milton, pero por ahora el tiro de larga distancia no llega a la portería. Se va por un lado hacia afuera de la cancha. Me pareció que era Keiko Guantánamo. Era, bueno, es Jack Gurnos, no sé si él fue que quiso sacar ese centro, pero me parecía que era Keiko que le ganó ahí al defensivo. A Traoré. Sí, ahí era Keiko. Le alcanza a quitar el balón. Y ahora viene el tiro a portería, si era de Jack Gurr. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta Jack Gurr sobre la cancha. Regresando de esa lesión. Como les decía, dijimos anteriormente, solamente jugó unos 20, 25 minutos en el primer partido la semana pasada, en su primer retorno. Por ahora, Sacramento otra vez acercándose a la portería. Ahí está el balón suelto, por ahí hay varios jugadores de Sacramento y uno de ellos, ahora no voy a decir nombre, pero logra Sacramento luciéndose en las anotaciones. Y vean ustedes la repetición, Milton. Sí, muy buena jugada ahí entre Keiko Guantán y Jack Gurr. Jack Gurr mide ahí muy bien y le da un pase excelente a Guantán. Guantán manda al centro y después ahí se hace un poco de carambola. Y ahora sí fue Sister Rooney llegando a su 11, a su gol número 11. Muy bien ahí la delantera de Sacramento. Ahí está la cámara de gol de Red Hawk Resort y Casino, mostrándola desde un ángulo perfecto. Y vieron ustedes, sí, podría haber sido él, podría haber sido también Sousa, ahí estaba junto. Pero sí, Cerrone anota su 11º de la temporada. Y ahora sí es el líder de toda la liga en cuanto a anotación de goles, con 11. Exactamente, muy bien por Cerrone. La asistencia de Jack Gurr. Y si no me equivoco, es... Creo que es la primera asistencia. No, es la cuarta asistencia para Jack Gurr esta temporada. ¿Y si le contaste las dos de esta noche? Son dos de esta noche de Jack Gurr. Sí, ¿verdad? Sí, el primero y ahorita el de... Sí. Así es que qué buena. Y fíjate que había un poco de, pues no de confusión, sí, pero de discusión de cómo estará esa colocación de Jack Gurr. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso.
Porque está jugando un poquito fuera de posición, de su posición normal, ¿verdad? Un poquito. Aunque esas jugadas, esos centros, pues ya nos tiene acostumbrados. Y aquí viene Sacramento otra vez. Aquí viene Sacramento. Sacramento buscando la portería. Ay, el pase no llega. Y de cualquier manera por allá se había resbalado el jugador que era... ¿Quién era? Keiko, ¿verdad? Parece que era Keiko o César, uno de esos dos. Uno de los dos, sí. Con eso que andan por todos lados de la cancha la noche de hoy. Sí, muy, muy atareados. Sí. Y también ya traen al equipo de Phoenix un poco mareado de esas jugadas tan repentinas, tan rápidas, que se llevan el balón de un lado a otro en cuestión de segundos, de décimas de segundos. Y ahora lo iban a intentar nuevamente porque acababan de recuperar el balón, pero lo pierden inmediatamente justo en la media cancha. Y eso le da la oportunidad a Phoenix de sacarlo por ahí, adelantarlo un poco, ahora atrasarlo. Pues 31 minutos se han pasado ya, Milton, del partido. Se han ido muy rápido, ¿eh? Sí, ha estado muy entretenido el partido hasta el minuto aquí, 32. Sí. De cualquier manera, el equipo de Phoenix intentando, haciendo lo suyo, no han cambiado su manera de jugar, su manera de atacar, de contraatacar, su manera de defender. Están muy centrados a pesar del 2-0 en menos de 30 minutos de haberse iniciado el partido. Balón en la media cancha. Ya bastante, ya oscureció bastante alrededor del estadio, todas las luces ya prendidas. Y con eso, pues también la temperatura debe ser más placentera de que al inicio del partido. Aunque comparándolo con otros partidos, la temperatura de hoy no era tan calurosa a esa hora. Ahí un intento de tiro que se va por un lado. De cualquier manera, llega el balón hacia la portería defendida esta noche por Saldaña. Saldaña lo saca de la zona de peligro. Carlos Saldaña de Vallejo, California, no muy lejos de Sacramento. En su único partido esta temporada, un gol le anotaron y 4 tiros rechazó. Ahí va Sousa. Está teniendo mucho, mucho trabajo en esa zona donde ha estado colocado, en ese lado izquierdo. Esta transmisión es traída a usted en parte por Western Health Advantage y UC Davis Health. Sacramento otra vez tratando de romper esa barrera puesta por el equipo visitante, el equipo de blanco, el Phoenix Rising. Ahora lo van a intentar por el lado derecho. El balón por allá casi, casi contra la línea. Phoenix dejando a Sacramento que juegue con el balón, aunque Sacramento se está acercando y acercando, y Phoenix nomás está atrasando un poquito sus líneas. Ahora sí, ahí viene el centro. No funcionó el centro. Tratan de sacar el balón de esa zona, pero ahí hay una barrida ganada por Sacramento, aunque el balón fue enviado hacia afuera de la cancha. Y fue Witt. Andaba por allá mucho, muy adelantado. Le ganó ese balón a Fuenmayor.
Sí, muy buena ahí Witt con la barrida enérgica sobre el jugador de Phoenix, y así pudo mantener que no fuera algún contragolpe peligroso para Phoenix. Y ahora sí, Sacramento recupera el control del balón. Su propio lado de la cancha, ya cruza la media cancha. Ya está, perdí la cuenta de cuántos jugadores de Sacramento están inactivos, porque esa lista que nosotros les damos al principio no incluye a todos. Sí, exactamente. Hay unos que no están oficialmente fuera, pero que están imposibilitados de jugar. Sí, sí, no mencionamos ahí al Aldair Sánchez, que no va a tener minutos. También, sí, exactamente. Y hay otros también. Por ahora Sacramento atrasando sus líneas porque el balón está siendo movido por el equipo de Phoenix, que acababa de cruzar la media cancha, pero ahora Sacramento se lo envía nuevamente hacia atrás. Pues después de este segundo gol, la mayor parte del partido se está jugando ahí en la media cancha, ¿verdad? Sí, exactamente. Ambos equipos, como que Phoenix está teniendo muchísimo cuidado de que no le anoten el tercero. Y Sacramento, pues, sigue tratando de hacerlo, pero también no quiere dejar la defensa. Sacramento, ahí se vio un poquito peligroso ese balón, pero Sacramento lo defiende bien. Saque de manos. El balón entregado hacia Rakowski. Rakowski también, como les dijimos, jugando apenas su segundo partido bajo el arco de esta temporada. Tiene 30 años de edad, es nativo de Alemania. Y su equipo previo al Phoenix Rising fue el Lowdown, también de USL Championship. Aquí viene otra vez Sacramento, acercándose por el lado derecho, tratando de enviar el balón hacia el centro, pero lo defiende bien Phoenix. Otro intento de Sacramento, esta vez por medio de Sousa. Sousa ve hacia la portería, decide que estaba muy lejos. Mejor se lo entrega a uno de sus compañeros, que desde muy lejos lanza el tiro. 3-0. Es Lewis anotando gol. Sacramento Republic le ha anotado 3 a Phoenix Rising. Sí, muy buena ahí la media vuelta de Zico Lewis, que gana ese balón, se barre, gana aquí después del pase de Sousa, que le queda un poquito corto, le queda ahí muy bien ganando al Alejandro Fuenmayor, y después saca un disparo que el portero, no sé si no la vio o hubo algún, no, se desvió de la espalda ahí del defensor del número 23, Edwin Monjoma, pero de todos modos vale ese disparo de Zico Lewis, muy buen disparo por parte del jugador de Bermudas. De pierna izquierda lo lanzó, y también levantándose, sí, porque tuvo que levantarse, y casi en el mismo movimiento al levantarse, inmediatamente lanzó el tiro para anotar Lewis ese gol tan anhelado por él, porque pues eso es uno de los jugadores que no reciben muchos minutos, que digamos, de cualquier manera, pues lleva ya su primer gol de la temporada. Había intentado 7 tiros, 1 a portería, y había creado 8 oportunidades de gol, pero no había anotado gol esta temporada. Sí, con Lewis, el neo bermudense, nativo de Bermuda. Bueno para él y bueno para el coach. Sí, que le está dando fruto su invención de cómo los acomodó esta noche a estos jugadores.
Sí, la poca modificación que mandó a Archie me da la banca para darle oportunidad a Zico Lewis y le está dando frutos hasta el momento. Estamos llegando a los 40 minutos de acción y ya Phoenix como que no es el mismo, ¿eh? Sí, parece como que está un poquito esperando con ansias que llegue el final del primer tiempo para recuperar un poco los ánimos, porque oye, un 3-0 en menos de 40 minutos, sí. Es demasiado. Sí, exactamente, más porque allí había tenido algunas oportunidades el equipo de Phoenix en abrir el marcador y después se le vino la noche con 3 goles seguiditos del equipo de Sacramento. Pues sí, no está teniendo una buena noche el equipo y mucho menos el señor Guerra, el técnico del equipo. Por ahora Phoenix tenía 3 jugadores de Sacramento enfrente de él cuando iba a intentar llevarse el balón. De cualquier manera logró un buen pase, pero Sacramento recuperó el balón y ahora le cometen una falta. No la marca el árbitro, a mí me pareció falta por detrás a Cicerone cuando intentaba cruzar la media cancha con el balón, un poco más adelantado de la media cancha más bien. Ahora sí, aquí viene Sacramento con peligro. Son 2 contra 4 contra 5 en realidad. Ahora ya se están juntando más jugadores de Phoenix y finalmente Sacramento pierde el balón. Lo recupera en la media cancha. Qué buena jugada también por ahí hizo Arnold López para quedarse con ese balón. Pues yo creo que sí, en realidad, en serio, sí creo que va a estar muy contento el coach Briggs, porque todos los jugadores están contribuyendo, ¿eh? Sí, exactamente. Y ayer que presenciamos la práctica de la noche, todavía se veía muy bien el ambiente, los jugadores estaban sonriendo, todavía se veía la sonrisa, se veía cómo estaban cotorreando, estaban jugando con uno al otro. O sea que no había un ambiente pesado, era el ambiente era muy bueno todavía en el equipo. Pues qué bueno, porque esa derrota de 3-0 de la semana pasada a otros equipos les puede causar muchos problemas. Y aquí viene Sacramento, otra vez Sacramento anota el cuarto de la noche, sí señor, gol, golazo de Sacramento, es el cuarto en 43 minutos. Sí, muy buena jugada otra vez del equipo de Sacramento. Yo pensé que era Cicerone, pero no, fue Jack Girl como se metía entre la defensiva como cuchillo. Muy bien ahí se ve y después resuelve muy bien, nada que hacer otra vez Rakowski. Jack Girl llega a su 5º gol de la temporada. Muy bien el equipo de Sacramento en esos primeros 45 minutos. Y cómo no, ahí vemos la sonrisa del entrenador. Claro que sí, cualquier entrenador tendría una sonrisa de oreja a oreja con un marcador de 4-0 en 42, 43 minutos jugados. Hoy es un promedio de gol por 10 minutos, ¿sí?, y medio. Muy buen promedio hasta el momento. Sí, eso le sería valiosísimo a Sacramento si llegara a haber un empate por ahí en la clasificación al final de la liga, ¿no? Sí, exactamente. Y hay que seguir igual, no hay que conformarse, hay que meter los que más se pueda. Por el momento se ve que Phoenix le está pagando todos los platos rotos al equipo de Sacramento. Sí. Y no sé si tengas por ahí en tus notas, Milton, pero hace como 2 o 3 semanas también a Phoenix tuvo una derrota bastante fuerte. Creo que fue de 4-0, no estoy absolutamente seguro. Después el siguiente partido, la siguiente semana no jugó y después la última contra Colorado lograron un empate.
With Smud Rebates, you'll save big. Save money and save the planet for generations to come. Get rebates up to $3,500 from Smud on clean power appliances, electric vehicles, and much more at cleanpowercity.org. ¿Nada? No, no, de Bill, ellos le metieron seis a Memphis. Ah, ellos le metieron seis a Memphis. Pero sí, de eso que no veo aquí alguna goleada en contra de ellos. Entonces esta sería, si siguen así las cosas, esta sería la primera. Exactamente. Sería todavía más importante para Sacramento. Ahora, aquí viene un buen centro, pero el balón es defendido por Sacramento, enviado fuera de el área. Phoenix continúa insistiendo, otra vez Sacramento aquí. Cometen una falta bastante abierta a Cicerone. El árbitro no dice nada. Fue casi en la media cancha. Y ahora es nuevamente Phoenix. Phoenix, después del cuarto, como que ha reaccionado todavía una mejor manera, porque después del tercero como que bajó un poco la cabeza, pero en este, después del cuarto, ahora sí están atacando, se quieren llevar por lo menos uno antes del medio tiempo. Sí, como decías, Armando, esta es la primera vez que le meten cuatro a Phoenix. La última vez que le metieron un mayoreo de gol fue el 19 de marzo. San Diego le propuso una goliza de 3-0. Ah, a lo mejor de eso me estaba yo acordando, aunque las fechas estaban un poco confusas en mi cabeza. Ahora un tiro de larga distancia y ahí está Saldaña protegiendo su portería, deteniendo ese tiro que le había lanzado Lambert. Y ahí el jugador. No fue Lambert, fue Munjoma. Munjoma, el número 23. Edwin Munjoma, el de McKinney, Texas. Estuvo bajo las filas de el Dallas FC. Después sale con el número 5, Mohamed Touare, y entra el número 8, José Hernández. Muy bien. José Hernández va a estar más fácil de mencionar que Uscuchuco. ¿A quién reemplazó José Hernández? Perdón. Al número 5, Mohamed Touare. Muy bien. Bueno, pues ya se inician las acciones. Estamos en el segundo tiempo. Ahí ven ustedes el marcador 4-0. No se han equivocado los técnicos que se encargan del marcador. También Sacramento ha realizado un cambio. Sacramento parece que Donovan está entrando, ¿verdad? Connor Donovan por Ferretti Sosa. Ah, muy bien. Así es que poniéndonos aquí al tanto de todos los cambios que se han realizado. Bueno, han sido 3 nomás. 2 para Phoenix y 1 para Sacramento. Después nos indicas, Milton, si Donovan está tomando exactamente el mismo puesto que Sousa tenía. Ya lo estaremos mencionando. Sí, vamos a verificarlo. Estaremos vigilando de cerca al número 24 de Sacramento, Donovan. Connor Donovan, que es el primer partido esta temporada que entra como reservista, ¿eh? Mm. Había jugado los 20 y los 20 había sido inicialista. Es el líder en minutos del equipo con 1,754. Y también es el líder en la precisión de pases con 83%, 83.8%. Por ahora un balón disputado. El equipo visitante se queda con él. Y aquí vienen los de blanco, los de Phoenix, Arizona. Adelanta demasiado el balón y eso le da la oportunidad a Keiko para iniciar una jugada acercándose hacia la zona, hacia el área mayor, pero no se lo permite por ahí el defensa. Finalmente ambos caen fuera de la cancha. Fuenmayor le da la mano, le pide disculpas. Pero por ahora ya se fue esa oportunidad, porque bien que
Bien que defendió Fuenmayor, ¿eh? Sí, muy buena ahí la defensiva sobre Keiko Gontán. Ahí amablemente, deportivamente, le da la mano a Keiko. Sí, me parecía que Keiko un poquito se tardó con reteniendo ese balón porque entraba solito, sí, con luz por el centro de la cancha. Muy bien, ahora es Phoenix que tiene el balón ahí en la media cancha. Y Fuenmayor, ya lo habíamos mencionado previamente, jugó con el Oakland Roots. Jugador venezolano. Pase largo, largo. Parece que había fuera del lugar. De cualquier manera, se fue el balón hacia afuera de la cancha. Y sí, efectivamente. Oye, no dijimos los nombres de los árbitros. De veras, pero aquí se los damos de una vez. Sí, por favor, porque si no, luego se sienten. El árbitro que está llevando las acciones de este juego viene siendo Elvis Osmanovich, asistente número uno Babucar Yaló, asistente número dos Christian Clark y el cuarto oficial es Michael Zapata. Elvis y Babucar. Esos dos. Muy bien. Y sí, Armando, sí, Connor Donovan se va a la central y movieron a Lee Desmond para el sector de la izquierda para tomar el lugar de Ferretti Sousa. Muy bien. Que es normalmente el puesto de Donovan, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. Aquí va otra vez el equipo de Phoenix. Bastante lastimados en lo que se refiere al marcador, pero continúan con ánimo. Ahí tiene el balón en su posición el portero, intenta un pase hacia el centro, Sacramento lo recupera, pero brevemente, porque inmediatamente lo cede al enemigo. Y ahora otra vez Sacramento. Sí, va a ser una serie de partidos bastante larga para Sacramento, partidos fuera de casa. El primero, pues no van muy lejos, el primero va a ser en Oakland, ¿verdad? De la semana próxima. Me parece que es Las Vegas. Ah, oye, yo no sé qué. Estoy ahora medio fuera de... Es eso, esa cuestión de tanto gol, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, de cualquier manera, no van muy lejos. No van muy lejos. La segunda, después de esto, van a Monterrey, más cerca. Sí. Y luego la tercera y la cuarta, es así. Son bastante lejos, Birmingham y Lowdown. Sí. Así es que es un sábado y un miércoles. Exactamente. Así es que un viaje largo que tienen que realizar y luego regresar otra vez al este del país. Bueno, Birmingham más bien está en el sur del país y después, no, pues también sureste. Sí, sureste. Aquí, balón disputado por ahí, Keiko mordiendo el pasto, el árbitro no marca nada, pero sí le marcó falta. Pero el partido ha estado bastante limpio. Sí, exactamente. ¿Verdad? A pesar de todo, muchas veces cuando un equipo se ve abajo así por un marcador abultado, empieza a jugar las jugadas rudas, las jugadas más fuertes, pero no, eso no ha sucedido por ahora. Sí ha habido algunas faltas aquí y allá, pero faltas normales de fútbol. Ahora sí, no sé qué fue lo que sucedió, porque estábamos viendo la repetición de una jugada cuando regresamos aquí. Encontramos a Arnold López. ¿Tú alcanzaste a ver, Milton? No, pero aquí viene la repetición, mira. Oh. Un pequeño manotazo ahí de Arteaga. Sí.
También falta, pero el árbitro no le gustó como pateó el balón Sacramento. No. Hace que lo realice ese saque nuevamente y ahora sí. Se reinician las acciones. Un tiro de Sacramento. Recupera el balón el equipo visitante. Sacramento. Girl le pide el balón por el lado derecho de la cancha, pero no, se optan por irse por el lado izquierdo, tratando de incursionar hacia la portería defendida por el Phoenix Rising. Y el público bien metido en el partido, celebrando cuatro goles, algo casi muy pocas veces visto en esta liga, que un equipo anote cuatro goles en medio tiempo. Están pidiendo al árbitro ahora sí una tarjeta o algo. Sí. Pero parece que la va a dejar guardada. Sí, porque ya van varias ahí de Daniel Crutzen que no ha marcado alguna tarjeta. El árbitro Osmanovic. Pues sí. Y yo ni siquiera vi una advertencia ni nada tampoco. No sé si se la haya dado de lejos, pero no. Sí, no creo. No se vio nada. No se vio nada. Interviniendo ahí Saldaña con un buen pase largo. Sacramento recupera el balón, casi se lo regalaron ahí en la media cancha. Y ahora parecía que iba a haber una jugada de peligro, pero pierde el balón Sacramento. Sacramento tiene que mantenerse bien concentrado. Yo creo que eso es lo más difícil cuando tienes un marcador, una ventaja tan abultada a la mitad del partido, Milton. Sí, exactamente. Se suele relajar un poquito porque van ganando 4-0. A veces los jugadores piensan, bueno, pues un gol no nos va a hacer mucho daño, y sí se relajan un poquito. Pero eso puede venir una serie de cosas que uno no quiere, porque puede caer el primero, le das confianza al otro equipo, pum, te meten el segundo y agarrarse de ahí. Sí, de repente ya esa ventaja empieza a reducirse, empieza el nerviosismo, empieza el cansancio, sí, sobre todo. Y para Sacramento, que es un equipo que por ahora no tiene muchos jugadores disponibles, digamos, para diferentes posiciones, pues no les conviene hacer eso. Ahora sí Sacramento, aquí viene con mucha velocidad, con muchas ganas, llevan el balón, por ahí parece que le cometieron una falta y el árbitro le está marcando la falta a Cicerone. Uf. Yo quisiera ver esa repetición y gracias, señor director, aquí me la está enseñando. Pues ahí van los jalones de Lambert. No sé qué está marcando el árbitro. Bueno, yo creo que el árbitro la vio. No sé. El universo. Yo creo que tampoco ahí Michael Zapata no supo qué decirle ahí a Briggs, porque mejor se fue el entrenador. No, tampoco. No te la puedo explicar. Sí, es que no se vio. Ahí lo va jalando Lambert con la izquierda. Después ahí el último le da un lleguecito por abajo. Y le marca, yo creo que mano, no sé qué le marcó ahí a Cicerone. ¿Sabes qué? Ni Lambert lo creía. No. ¿Qué? Sí. Me recuerda al mundo en que vivía Superman. Bueno, no vivía, pero a veces visitaba el mundo bizarro donde todo era al revés. Sí, ¿verdad? Sí, es así. No sé cómo se la sacó el árbitro. Y fíjate que justo, ahora sí da una tarjeta, sí, amarilla.
a Crutzen precisamente. Justo iba a decir que qué bien había estado el árbitro. Sí, ¿verdad? Hasta el momento, sí. Hasta ese momento, hasta ese instante. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí. No, Tamara, este es Cicerone. Ah, también. También a Cicerone le saca la amarilla el señor Elvis. Bueno, no se quedó con las ganas de decirle algunas cositas ahí, Cicerone. Ahí, ¿sí? Ahí se vio como le estaba diciendo, me va jalando con la mano derecha, no sé qué. Bueno. Sí. Si hubiera el árbitro estado, si en realidad hubiera visto esa jugada, hubiera sido un penalti, ¿no? Ahí estaba fuera del área, pero sí era fuera, para amonestación, sí. Pero muy cerca. Sí, sí, sí. Y lo más, como dices, estaba cerca de la jugada, Osmanovic iba no muy detrás de esa jugada y no sé, no nos explicamos ni nosotros, ni los técnicos, ni la afición que marcó. Ni el segundo árbitro. Ni el segundo. Sí, exactamente. El cuarto, más el bien. El cuarto, sí. Sí. Bueno, por ahora Sacramento buscando ese quinto. El Phoenix Rising se lo está vendiendo muy, muy caro, pero por ahora hay una falta por ahí. Cometida por Sacramento. Recupera el balón Phoenix Rising. 60 minutos casi, casi. Sacramento recupera el balón. Y ahora aquí viene una jugada con muchas posibilidades. Keiko está del otro lado. Vamos a ver si se la cede. Cicerone. Cicerone. Otra vez por ahí cae exactamente casi en el mismo lugar. De cualquier manera se perdió la sorpresa. Pero Sacramento continúa con el balón. Y ahora va a ser saque de mano o tiro de esquina. Saque de mano, sí, para Sacramento. Ahí rápido buscaba Cicerone entrar al área y sacar un disparo, pero al último les salió el centro hacia Lee Desmar, que fue desviado por Kevin Lambert. Muy bien, el saque se realiza. Sacramento todavía con la posibilidad de acercarse a la portería, pero ahora sí ya se desaparece esa posibilidad. Recupera el balón Phoenix y lo envía hacia afuera de la cancha. Qué ambientazo se está viviendo en Hart Health Park esta noche. Todo mundo celebrando. 4 goles en 45 minutos anotados por el equipo local. Debíamos decir por el debilitado equipo local, pero en realidad no se ve. Sí, exactamente. No se ha notado ninguna debilidad esta noche, ¿verdad? Sí, no. Se ha visto muy bien el equipo de Sacramento. Pareciera que Phoenix era el que venía con los jugadores lastimados, pero ellos no tienen a ninguno lastimado. ¿No? Se dan ese lujo. Lo vimos muy, muy claro ahí al principio del partido, que no pusieron a ninguno. Y ahora sí, el árbitro está marcando. Bueno, va a haber un cambio. Mira quién viene. Sí. Otro conocido de Sacramento. Otro exjugador de Sacramento. Emil Cuello. Está entrando por... Oh, dos cambios. Sí, dos. Oh. De una vez. No salió contento ahí el número 17, Trejo. Vimos cómo se quitó la camisa. Así es que Cuello por Trejo. Bueno, sí, por Trejo. Y Gallardo, el número 7. Estuvo por el 21. Parmenacas. Exactamente. Muy bien, aquí viene Sacramento por poco y se acercaba a la portería.
de haber burlado al último jugador. Hubiera estado la portería casi completamente abierta, bueno, con la excepción, por supuesto, de Rakowski. Sí, parece que se alistan dos cambios para el equipo de Sacramento. Muy bien, pues Erickson Gallardo, que acaba de entrar, delantero, hoy cumple 27 años de edad. Venezolano también, 5 pies, 6 pulgadas de estatura. Y lleva un gol anotado esta temporada. Es el número uno en cuanto a centros para su equipo. Ese es Gallardo. Mientras que Cuello, exjugador de Sacramento, Emil Cuello, de 26 años, argentino, jugó con el LA Galaxy y el LA Galaxy 2, también con San Antonio y luego con Sacramento, estuvo 3 temporadas. Ahora militando con el Phoenix Rising. Aquí viene peligrosamente, se estaba por ahí acercando el Phoenix Rising, pero Sacramento defiende bastante bien, saca el balón de esa zona, sin embargo recupera e insiste Phoenix. El balón es enviado hacia afuera de la cancha por Gurr. Usted se perdió los primeros 45 minutos, se perdió un concierto de goles. Exactamente. Otro cambio. Ahora sí, van a estar dando descanso a Gurr. Sí, entra, va a entrar Ezequiel Padilla. Ahí lo ponen que sacó, que va a entrar Archimedes por Gurr, pero no, para mí Archimedes va a entrar por Zico Lewis. También va a entrar Fenwick. Van a hacer 3 cambios ahorita. Entonces Archimedes se va hacia enfrente en lugar de Lewis, ¿verdad? Muy probable, pero ahorita lo vamos a verificar porque no nos vayan a cambiar la jugada. Sí, sí salió Zico Lewis y también sale Matt Lagrasa. Sale Lagrasa y entra Fenwick, el número 18, ¿verdad? Exactamente. Y cada jugador de Sacramento que sale se lleva nutridísimos aplausos. Sí, yo creo que este juego sí es para Luther Archimedes, que puede utilizar esa rapidez para escaparse ahí de Fuenmayor o de Crutzen. Sí, rapidez es lo que tiene Archimedes. Lo único que tiene que apuntar con más precisión. Un poquito, hay que afinar un poquito esa puntería. Sí. Pero de que tiene rapidez y que tiene habilidad de llevarse el balón de un lado a otro, la tiene. Envía el balón Sánchez hacia la media cancha y ahí viene precisamente Archimedes le va, ponen una barrida ahí enviando el balón hacia afuera de la cancha y con eso se termina la jugada. Saque de manos para Sacramento. Llegamos en breve al minuto 67 del partido de esta noche, en el que Sacramento anotó 4 dianas en los primeros 45 minutos. Ahora el equipo contrario es el que viene peligrosamente acercándose a la portería defendida por Sacramento, pero se le va el balón completamente por un lado a Erickson Gallardo. Quería celebrar su cumpleaños metiendo ese gol y pues se le fue. Sí, ahí quiso quizás dar una como puntear el balón al segundo poste de Carlos Saldaña, pero siendo profesional, ¿por qué no tienen esa capacidad de pegarle con los dos pies? Ahí no quiso con la zurda.
yo creo que le hubiera salido un disparo mejor que eso, lo que acaban de intentar ahí Gallardo. Sí. Pero bueno, esa era una buenísima oportunidad porque le llevaba la ventaja al jugador de Sacramento, le llevaba por lo menos un paso de ventaja. Fácil. Y si hubiera puesto bastantes aprietos a Saldaña. Pero bueno, esa jugada ya pasó y ese gol no se cantó. Por ahora Sacramento continúa con la ventaja de 4-0. Y el equipo visitante, el equipo de blanco, el Phoenix Rising, como que al ver los cambios, como que recuperó un poco más el ánimo, las ganas de anotar. Despertó un poquito más. Sí, exactamente. Dijo, a lo mejor ahora sí podemos, pero pues lo que no están... Lo que no toman en consideración es que esos jugadores de Sacramento que acaban de entrar traen piernas frescas. Sí, y fueron tres, no nada más fue uno o dos, fueron tres jugadores de Sacramento. Tres, sí, tres jugadores y algunos de ellos que están acá. So for a drink. Before that drink turns to drinks, make a plan to get home safe. Just call a friend, a cab, and get a ride share. Whatever you do, don't let drunk drive. Go safely, California. Iba a decir, algunos de ellos que están acostumbrados a jugar como inicialistas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Con la excepción, por supuesto, de Padilla. Y hasta cierto punto Fenwick también. Sí. Un empujoncito por ahí. Hombro con hombro. El árbitro no le gustó. Sí, ahí Harvey entró ahí hombro con la espalda. O vamos a ver aquí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 fue más allá, ¿verdad? Sí, un poquito extra ahí, Carlos Harvey. Y lo bueno que en estos tipos de juegos te da oportunidad, como dices, Armando, a meter a los que no han jugado mucho. Como dice el ejemplo de Ezequiel Padilla, que nada más ha jugado 8 minutos en la temporada juvenil. Y aquí le van a dar mínimo 20 minutos o un poquito más para poder demostrar el por qué está aquí en este primer equipo. Efectivamente, muy habilidoso y un jugador que entró especialmente ese primer partido que tuvo Padilla. Cayó de pie ante la afición de Sacramento, por las ganas que le puso. Sí, exactamente. Sacramento defendiendo bastante bien el balón enviado hacia Sánchez. Se acercaba otra vez. Y ahora jugando con fuego por ahí, pero lo sacan de la zona difícil, de la zona peligrosa. Y ahora hay otra posibilidad de gol. No, el árbitro detiene la jugada. Aquí vamos a ver la repetición, Milton. Sí, muy buen pase de Arnold López. Ahí sí era falta de Fuenmayor, pero parece que el árbitro la dejó correr. Y ahí saca el disparo Ezequiel Padilla. Que muy bien ahí Patrick Rokoski acostándose a su lado derecho para mantener ese balón. Y ahí vimos pues precisamente esa habilidad de Padilla también. Otra vez el balón en posesión de Phoenix Rising. Ahora jugando ya en la zona defendida por Sacramento. El balón es cabeceado, es enviado hacia afuera de la cancha y fue por Phoenix. No, va a ser tiro de esquina. Atlas Disposal. El primero de la noche para Phoenix. ¿Segundo? Segundo. Bueno, segundo. Tiro corto. Se quedan con el balón tratando de ingresar. Sacramento defiende bien. El balón se va hasta la media cancha y hasta el portero. Llega el balón. Tiene que empezar desde la media cancha
su incursión el equipo visitante y el balón es enviado hacia afuera de la cancha por ellos mismos. Ahí estamos viendo a Timmer. Este jugador de 26 años de edad. ¿Alcanzaste a ver qué le pasó a Timmer? Fue de la jugada anterior cuando fue el empujón de Carlos Harvey. No sé si cayó mal en el pie derecho, en el tobillo, pero desde ese entonces se dolió un poco el jugador, el defensa de Sacramento. Pues ahí recibiendo asistencia y vamos a tener otro cambio, Milton. Vámonos, va a entrar Rafael Jauregui por Timmer, ¿sí? Va a salir Timmer para no exponerlo más de lo mejor de lo que ya está doliéndose. Y otros buenos aplausos también se está llevando Jared Timmer. Rafael Jauregui haciendo acto de presencia, el número 15. Ahí lo ven ustedes, esperando. Su arribo. Y ojalá que Timmer pues no sea nada serio. Sí. Para Jared Timmer, que ha jugado también, es otro que también ha jugado bastante esta temporada. 18 partidos, 17 como inicialista. Este fue su número 19. Ya llevaba más de 1,400 minutos. Timmer es el número uno en pases del equipo de Sacramento. Ahí hubo un contacto, una falta cometida por Sacramento en esa jugada anterior y por ahora el balón recuperado por Phoenix Rising. Pues este segundo tiempo no tiene nada que ver con el primero. Sí, no, exactamente. Sacramento un poco ya relajado. Con este marcador de 4-0, Phoenix intentó un poquito más que el primer tiempo, pero hasta el momento no se ha visto esa peligrosidad que le hemos conocido al equipo de Phoenix. Pues no. Y eso es bueno para Sacramento, porque Phoenix siempre, especialmente como les decíamos al principio, en los últimos años ha sido un rival muy, muy peligroso. Los primeros años lo dominó Sacramento, pero en los últimos 4 años... cambiaron las cosas. A pesar de que Sacramento sí logró esa victoria en la postemporada el año pasado. No, fue la postemporada, no, sí. Fue en la Copa, ¿verdad? En la Copa, sí, exactamente. Sí. Ahí ven ustedes a Cuello. Sí, desafortunadamente Cuello aquí no dio el ancho que se le esperaba del argentino. Sí, tenía destellos interesantes del argentino, pero nunca dio esa consistencia que se le requería. Sí, se esperaba mucho de él, ¿verdad? Sí. Porque había tenido muy buenas temporadas con el LA Galaxy 2 y después con... ¿cuál fue su otro equipo con el que estuvo antes de Sacramento? San Antonio. Con el San Antonio. San Antonio lo mandó a Sacramento de préstamo. Aquí viene Sacramento. Sacramento con una buena posibilidad. Pero el centro se va muy por arriba de las cabezas de todos los jugadores involucrados. De cualquier manera, Sacramento recupera ese balón. Y ahora otra vez insisten en entrar a la portería y acercarse a la portería, pero esta vez sí pierden el balón y ahora, ¿no?, el árbitro deja que corra la jugada, el balón en posesión de Phoenix Rising. Sí, verdad, esa es la historia. San Antonio lo prestó a Sacramento y Sacramento eventualmente lo contrató a la siguiente temporada y ya se quedó aquí. Pues un total de
casi tres temporadas. Exactamente. Estamos hablando de Cuello. No. Se va hacia afuera de la cancha, rebotó en un jugador de Sacramento, va a ser otro tiro de esquina, Atlas Disposal, que favorece a el Phoenix Rising. Sí, va a haber tarjeta amarilla para el número 17, Luther Archmed, después de esa barrida de medio campo que dejó correr la jugada del árbitro. Aquí viene, muy buen centro, pero muy bien Sacramento también defendiéndolo, enviando el balón bastante lejos, y ahora Sacramento viene en una jugada rápida. Vamos a ver quién gana. Bueno, le quitaron el balón por ahí a Padilla en esa disputa, y ahora es Phoenix, Phoenix Rising acercándose. Aquí hay algo de peligro en la portería de Sacramento, pero bien, todos los jugadores de Sacramento que intervienen ahí defendiendo, finalmente enviando el balón hacia afuera de la cancha, Arnold López. Saque de manos para Phoenix Rising. El balón es entregado hacia Harvey. Harvey ahora jugando con Crutzen. Y adelanta el balón hacia Lambert. A Lambert ya como que ya no se le ve esa velocidad. Y sí. Esa. ¿Te acuerdas qué jugadorazo era? Sí. Hace algunas temporadas, ¿no? Sí, exactamente. Es más, jugaba un poquito más en la media de contención hacia el ataque, pero ahora yo creo ya lo tiene más a la defensiva, porque sí. Si no acuerdo como dice Armando. Sí, buenísimo. Lambert tiene 25 años, fíjate, todavía está joven, pero quién sabe cuántas lesiones haya tenido. Y sí, es un jugador, como decía yo al principio, tanto con la izquierda como con la derecha. Sí. Metía goles. Esta temporada lleva únicamente un gol. 13 veces seleccionado para los Reggae Boys en su país natal, Jamaica. Kevin Lambert. Es la séptima temporada con el Phoenix Rising. Así es que ya, como quien dice, ya. Ah, una falta por allá cometida el árbitro. ¿Qué va a decir el árbitro? ¿Sí la marcó? Sí, sí la marcó. ¿Sacó tarjeta? No. Parece que no. Bueno. Ahí vamos a ver la repetición. Ahí Fenwick, sí, se lleva a Henry Usokochku. Sí, ahí está. Le ayudan a incorporarse a Henry, nativo de Nigeria, pero empezó su carrera profesional en Finlandia. Usokochku. Pues Sacramento está a punto de lograr la mayor victoria, la más contundente victoria que ha tenido en mucho tiempo, un 4-0. Pero continúa defendiendo su portería para mantener esa ventaja. No quiere que le apoyen un poquito el 4-0 con un 4-1, ¿verdad? Sí, no, exactamente. Quiere mantener esa portería en cero para llegar a 8 partidos sin recibir gol. Y eso sería buenísimo también para el récord de Saldaña, el ahora portero de Sacramento por este partido. Pero Phoenix no se quiere ir a casa sin por lo menos marcar uno, anotar uno. Y aquí viene el tiro, se va por arriba. ¡Oh! Y cerca estuvo Arteaga de anotar ese gol. Sí, muy bien ahí el delantero de Phoenix, Manuel Arteaga, que vemos lo peligroso que es este jugador de Phoenix. A la media vuelta le gana ahí a Shane Wheat, manda ese disparo, pero también vemos ahí en el Red Hot Gold Cam la volada, cómo voló ahí Carlos Saldaña. Sí,
tenía muy, si el balón hubiera estado bajo, si hubiera llegado abajo del arco, tenía muy buena posibilidad de haber detenido ese tiro. Sí. Yo creo que lo hubiera detenido. Sí, yo creo. ¿Verdad? Que sí. Pero de cualquier manera estuvo buena la jugada de Manuel Arteaga. Este es el señor que lleva 10 goles anotados, que estaba empatado con Cicerone al inicio de este partido como los dos número uno en toda la liga con el mayor número de goles, pero que ahora Cicerone ya le lleva por uno. Sí. Pero las cosas pueden empatarse. Todavía le quedan 7 minutos más lo que agregue el árbitro a este partido. Y como le pegó en esa oportunidad, sí, estuvo muy cerca. Exactamente. El árbitro se hace de palabras por ahí con el señor Juan Francisco Guerra. Otro cambio, Milton. Sí, vimos que salía el número 23, Edwin Manjoma. Está entrando el número 2. Darnell King. Darnell King. Un veterano con 11 años como profesional y con más de 100 partidos dentro de la USL. Y ahí está otra vez Sánchez con otra buena intervención con los puños, enviando ese balón lejos de su portería. Lo envía fuera de la cancha. Pues muy bien que ha estado también Sánchez. Otra vez le llega el balón y sin ningún problema lo detiene con ambas manos. Ahora espera un poco que se coloquen sus compañeros y también tomando un poquitito de tiempo. Va hacia Cicerone. A Cicerone le llega inmediatamente Gallardo para tratar de arrebatarle ese balón. Y ahora ahí jugando casi contra la esquina. Pero Cicerone se queda con él. Cometen una, le ponen por ahí un empujoncito. Sí, ahí vemos también, ya lleva desde que salió lastimado Timmer, lleva ahí jugando la lateral derecha ahí Russell Cicerone, que es un jugador de multiusos, a multiposiciones, porque normalmente es delantero por la izquierda o derecha y ahorita lo requieren en la defensiva, y ahí está este jugador Russell Cicerone. Donde usted me ponga, coach. Exactamente. Ahí, hasta escucharon ustedes ese saque de Sánchez. Pegándole firmemente al balón, reventándolo, enviándolo hacia el otro lado. Y del otro lado, precisamente, hay un jugador lastimado. Estamos hablando de Harvey, el número 67 de Phoenix Rising. Jugador panameño. Ya se incorporó y ahora su equipo ahí está con muchas ganas por ahí. Sacramento todavía de anotar otro gol. Y aquí viene Cicerone y se deshace del balón antes de que le llegara un hombre por la espalda. Ahora recibe otra vez. Le cometen una falta. Envía a él mismo el balón hacia afuera de la cancha. Va a ser saque para... Pues no fue falta entonces. No. Mínimo era saque de banda para Sacramento. Pero sí. No. El árbitro le cede el balón a Phoenix. Y ya lo tienen del otro lado, del lado defensivo de Sacramento. Y ahora por ahí hay contacto. Tampoco marca nada el árbitro. Por lo menos es consistente, ¿no? Y aquí hay peligro. Sacramento con la oportunidad. Sacramento acercándose a la portería. Vamos a ver qué es lo que hace. El tiro, pero justo a donde estaba colocado el portero. Sí, ahí venía entrando por el sector de la izquierda. No me parecía quién era. No sé si era Padilla o Jauregui. Intenta el disparo Archimen. Muy buen disparo, pero mejor el arquero Rakowski. Mejor hubiera estado el pase, ¿verdad? Sí. Sí, me hubiera gustado un pase ahí, pero... Pero bueno, ya 5 ya. Eso ya es ser... desear un quinto gol ya es ser goloso.
Pero no hay quinto malo, Armando, no hay quinto malo. Eso dicen en los toros. ¡Ay! Un tiro que se pasa por ahí a un ladito de la portería y otra vez se salvó Sánchez en esta oportunidad porque le falló la puntería. No alcancé a ver exactamente quién fue, pero creo que fue. Aquí vamos a ver la repetición para no. Ah, fue Lambert. Lambert, mira. Sí. Pero ¿sabes qué? Sacramento alcanzó a tocar el balón. Parece parecía que, así, un parece poquito. Que, sí. El árbitro no lo vio. Ese hubiera sido un tiro de esquina, parece. Últimos minutos del partido. Sacramento enfilándose a su mayor victoria del año y de algunas temporadas. Ahí te va este dato de este juego. Si queda así... Hasta el momento, de acuerdo a la estadística, Sacramento no ha tenido un solo tiro de esquina. Fíjate, no los ha necesitado. No. Mientras tanto, Phoenix nada más ha tenido tres, o sea que ha estado... Sí, el balón se ha mantenido sobre la cancha la mayor parte del tiempo. Aquí viene otro pase bastante peligroso, pero ahí está Sánchez otra vez. Saldaña. De cualquier manera, ahí tenía a sus tres compañeros que estaban listos para defender. Y uno de ellos, Cicerone, que como les dijo acertadamente Milton hace unos minutos, ahora actuando como defensa. Segundos finales, el público aplaudiendo. Ya va a ir muy contento. Los aficionados, muy contentos los aficionados que han venido al partido esta noche. Y ahí viene Archimedes. Se queja de un contacto. Están sacando tarjeta y sí, efectivamente el árbitro está de acuerdo con él en esta ocasión. Sí, fue el mayor, es el amonestado. El segundo para Phoenix, después de antes de él estaba Daniel Crutzen. Esta es la séptima tarjeta amarilla en esta temporada para Fuenmayor. Es el líder en tarjetas amarillas de su equipo. Pues ahí vemos a Emil Cuello, que desde que ha entrado no me acuerdo haber visto que haya tocado el balón tan siquiera. ¿No? Bueno, pues se nos pasó decirles, el árbitro agregó, Milton. 3 minutos, órale. 3 minutitos, ya pasaron 40 segundos, pero Sotos probablemente los va a agregar porque esos 40 segundos se han pasado aquí en este tiro que Sacramento va a tomar. Que les ha concedido el árbitro producto de ese foul, esa falta cometida por Fuenmayor. El balón rebota por ahí, parecía que se había ido. Aquí está el primer tiro de esquina para Sacramento, Milton. No, fíjate que no. Dijo que no el árbitro Edwis Oldmas-Vanovic. Bueno, pues balón para Phoenix Rising. Que quiere aprovechar hasta el último segundo para intentar ese gol del honor. Pero Sacramento no lo va a dejar y por ahora Sacramento enviando el balón hacia afuera de la cancha. Se va contento el público. Festival de goles. Sí. Feria estatal. De todo un poco la noche de hoy. Al ratito fuegos artificiales. Exactamente. Así es que un poco de todo. Sí, efectivamente, en esto ya está llegando a sus 10 últimos días la feria estatal. Esta fue el último partido que los fanáticos tuvieron la oportunidad de utilizar su boleto para entrar a la feria también. Porque el próximo será fuera de casa. La feria termina el domingo, ¿verdad? Sí, exactamente. Que el sábado estaremos con ustedes con el partido
contra Las Vegas, no con Oakland, contra Las Vegas. Mientras tanto, Phoenix continúa tratando de hacer lo imposible, de mover mar y cielo para tratar de meter ese gol, ese anheladísimo gol, no regresarse a Phoenix con un cero y un cuatro enfrente de ese cero. Una buena jugada que se llevaba el balón por ahí Padilla. Al público le cae muy bien Padilla. Cada vez que toca el balón Padilla, le aplauden. Y ahora el árbitro ya no da ni un segundo adicional. Exactamente a los 3 minutos. Marca el final del partido. Y aquí están los técnicos. Dándoles el marcador 4-0. Y aquí estarán viendo los goles de Sacramento. Y Armando, al minuto 20 se abre esta feria de goles. Como escenario, la Feria Estatal de California. El cabezazo de Keiko Montan. Después de un buen centro de Jagger. Que como se extrañaban esos centros por el sector de la derecha. No perdona al español. 1-0 Sacramento. Otra vez Jagger con Keiko. Después Zico Lewis ahí alcanza a desviar un poco el balón. Y Russell Cicerone no va a perdonar de 3-4 pies de distancia a la portería. Mete su gol número 11 de la temporada. Y vamos a 38 con Zico Lewis, que le pone ahí extra la pierna fuerte para quitarse con el balón y no dejándosela a Alejandro Fuenmayor. Mete el disparo, le rebota un poco al defensivo, pero el gol está ahí por parte de Zico Lewis. Al minuto 43, gran pase de Keiko a Jagger. Jagger muy bien por abajo de las piernas de Rakowski. Mete su 5th gol de la temporada. Muy buen juego de estos dos jugadores, Keiko Guantán y Jagger. Y con eso el equipo de Sacramento se lleva la victoria 4-0. 4-0 el marcador. 12 tiros tuvo Sacramento, 9 de Phoenix Rising. Tiros a portería, ventaja 9-2 de Sacramento. Tiempo de posesión, la ventaja fue para Phoenix Rising 59-41%. Fíjate, esa es una ventaja bastante, bastante abrumadora. Sí. Pero pues en realidad no les sirvió de mucho al Phoenix Rising.